La Secretaría de Salud, a través de la región número 6, dio a conocer el registro de actividades realizadas antes y durante la Semana Santa en el marco del Plan Verano Saludable 2022 en los municipios de Marcovia, Pespire, Choluteca, El Triunfo, El Corpus y Santa Ana de Yusguare. Trabajo de campo realizado por 14 personas que hicieron este trabajo intenso. Además, también con el apoyo de lo que era el director regional, el doctor Medardo Rodríguez, en cuanto al abastecimiento del medicamento en los 3 establecimientos de salud que fueron habilitados o que siempre se habilitan para este tipo de actividades. En este sentido, los establecimientos inspeccionados fueron 485 establecimientos entre centros comerciales, restaurantes, comedores o todo lugar turístico. Son 485 realizados. Se realizó abastecimiento o diagnóstico del sistema de agua potable. Se dejó a 15 lugares en cuanto al diagnóstico, controles de cloro residual a 401 controles que se le hicieron, ya sea pilas, barriles o todos donde acumulaban, donde tenían agua para hacer las actividades de estas personas que están de estos centros turísticos. Desinfección de piscinas, que también se realizaron visitas a lo que son hoteles, a lo que son en otros centros turísticos de algunos otros municipios. Se inspeccionaron 59 piscinas y a las 59 piscinas se les hizo los controles residuales para ver si estaban con cloro, y además la educación correspondiente para el control de este nivel de cloro, para que la población que acudía estuviera protegida. En otro sentido, también el tratamiento de cloro para el consumo humano que se tenía, también se hicieron a 135 inspecciones realizadas. Se les dio educación ambiental. Recuérdese de que cada visita que se realiza siempre se da diferente tipo de educación en cuanto a las medidas de bioseguridad, eliminación de residuos o situaciones en cuanto a lo que es la basura o otra situación que podían estar inspeccionando en su momento. También se le hicieron operativos de limpieza. Recordémoslo de que siempre en el momento de revisar podía haber acumulación, ya sea por la población o ya sea por las personas que estaban en los centros comerciales o las personas que expendían alimentos, y había acumulación de basura, y por lo tanto se les indicaba que realizaran operativos de limpieza, y se realizaron 29 en este sentido el día de esta Semana Santa. También se inspeccionaron sitios de riesgo y tratados también para lo que es el cloro 86. Se tiene una población aproximada, la Secretaría de Salud calculó un 128 mil personas que acudieron a todos estos lugares, centros turísticos donde estuvo inspeccionando la Secretaría de Salud. Se decomisaron 12 libras de alimentos, en el cual se constató, y ahí nomás se hace toda la inspección correspondiente y la notificación y el seguimiento que continúa todavía para esta Semana Mayor. También, como habíamos dicho, que estaban 3 establecimientos de salud habilitados para esta semana. 4 establecimientos de salud, en los 4 realizaron lo que es vacunación contra el COVID-19, porque esas son las indicaciones que teníamos por parte del nivel central de la Secretaría de Salud. Se vacunaron 353 personas, ya diferentes, no solamente primera, segunda, y también lo que es tercera dosis, en los que estaban pendientes. Y también encontramos de que niños menores, no solamente adultos, sino que también los niños que estaban en condición de vacunación, son las personas que se realizó. Este es el trabajo intenso. También ustedes pueden estar viendo lo que es en las páginas de las redes sociales de la Secretaría de Salud o de la Región Sanitaria, todo este evento, lo que han estado realizando, las fotografías, las imágenes de la actividad realizada esta Semana Mayor. Unas 128.212 personas lograron disfrutar de un ambiente agradable y alimentos sanos durante esta Semana Mayor, como de igual manera se lograron aplicar 353 dosis de la vacuna anti-COVID. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.